Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntos se Puede. Nosotros felices de tenerlos una semana más. Gracias por sus likes, hemos tenido un éxito en nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos, siempre un like es bienvenido. Así es que nada, estamos muy contentos como equipo, estamos haciendo un trabajo importante y con mucho cariño. Así es que vamos a comenzar este capítulo con un gran invitado. Un hombre fantástico, un profesional de la industria del turismo, una tremenda persona además, el señor Fernando de la Fuente, segundo vicepresidente de Achiga, director de la Riest, que nos va a explicar lo que es, obvio, y muchos títulos más. ¿Cómo estás, Fernando? Galia, pero no sabes la alegría y la felicidad de estar nuevamente en el programa, en tu programa. Feliz, contento, he visto los otros invitados, han salido maravillosos, así que vengo a hacer un aporte. Así que gracias por la invitación. Me parece muy bien, usted siempre es un aporte para la industria también del turismo en este caso y la gastronomía. Así es. Sí, porque segundo vicepresidente de Achiga y fuiste presidente por 14 años. Fui presidente por 14 años, actualmente soy past president, sigo el directorio como segundo vicepresidente. Y fíjate que contento y orgulloso porque hemos jugado un rol bastante importante en este momento pandémico. Dimos soporte a muchos de los restaurantes en el quehacer. Fuimos lo que pusimos como esencial el delivery de los alimentos para que no nos dejaran fuera, de manera que los restaurantes pudieran tener algún ingreso, no del 100%, pero sí ayudó. Desafortunadamente, y acá hay un tirón de oreja, no tuvimos el apoyo del gobierno que necesitaban los restaurantes, las agencias de viaje, las empresas de hotelería. Desafortunadamente no fue bueno en esa parte, ya hay que decirlo, y ellos tienen que hacer un mea culpa y reconocerlo. Pero estamos volviendo de a poco, los aforos así lo han dicho, subimos, bajamos con los paso a paso, pero bueno, ya estamos como que entrando a una nueva metodología, un nuevo sistema de trabajar. Ha sido duro, ¿no? Muy duro. Muy duro incluso, y me paso ahora, me pongo la otra chaqueta como director de la Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo de AIEP. Ya llevo 11 años en la escuela, yo fui el formador de la escuela, y tuvimos grandes problemas desde el 2019, desde octubre con el estallido. Me van a permitir, yo no llamo estallido social, yo digo estallido violentista, porque destrucción uno puede manifestarse, pero destruir no le encuentro sentido. Bueno, ahí los empresarios gastronómicos han estado súper afectados. Pero por supuesto, muchísimo. Entonces, tuve muchas deserciones de estudiantes, porque claro, ¿para qué voy a estar en una carrera donde no está funcionando? No tienes cómo desarrollarte. No había cómo desarrollar. Tú sabes que yo tengo un consejo asesor en la escuela, Andina del Sur, el Sheraton, el Regal Pacific, Latitud 90, la escuela, el Liceo Técnico Profesional, la Chica Comeduc, y todos ellos, asesores, ¿no es cierto?, de la escuela, y yo les pedía que me recibieran los estudiantes en la práctica y no tenían cómo. Así que tuvimos que hacer trabajo de aplicación práctica para que ellos siguieran avanzando. También fue duro para nosotros, los estudiantes también miraban con mucha preocupación, digamos, cómo iba a ser el futuro de la hotelería, la gastronomía y el turismo. Afortunadamente esto está ido avanzando. Yo creo que este es el momento exacto, digamos, para estudiar esta carrera, porque hay que rearmar. Hemos tenido conversaciones con la directora de Senatur, que tú conoces bien, Andrea Wolleter, muchas veces nos ha acompañado a estimular a los estudiantes para que sigan estudiando las carreras de gastronomía, hotelería y turismo, porque el Salto en Laja va a estar donde mismo, las Torres de España van a estar donde mismo, están donde mismo, San Pedro de Atacama, los viñedos, el arte turismo, todo lo que se armó antes de octubre y antes de la pandemia, está ahí. Alguien tiene que mostrarlo, alguien tiene que cocinar, alguien tiene que prestar el servicio, brindar la hospitalidad, y es el momento que hay que hacerlo. De manera que estamos trabajando fuerte en este sentido, y hablando del tema educacional, me engancho con la otra presentación que me hiciste de la Riest. La Riest es producto de que nosotros trabajando en la Mesa Capital Humano, la subsecretaría de aquel entonces solicita que exista un grupo de personas con quien poder tener comunicación, interactuar, digamos, y no tener grupos separados, y se formó la Red de Instituciones de Educación Superior en Turismo, RIEST. Está INACAP, está el DUOC, está AIEP, la Santo Tomás,
la Andrés Bello, IP Chile, en fin, todos los institutos y universidades que imparten carreras relacionadas con gastronomía, hotelería y turismo. Ahí nos juntamos todos, podría decir, oye, qué extraña esta cosa, pero porque deberían ser rivales, al igual que los restaurantes en Achica, que están, somos rivales, te fijas en la oferta gastronómica. Tú sabes que el trabajo colaborativo es el que lleva el éxito. El trabajo colaborativo, por supuesto. Y con la RIES hemos hecho unos trabajos y hecho unos webinars de las nuevas tecnologías para gastronomía, hemos hecho seminarios para cómo es para cambiar el paradigma de la educación, hemos tenido, ¿no es cierto?, relatores y ponencias, digamos, internacionales de España, en fin, de Colombia, de otros países en que nos han ayudado, no nos han ayudado, sino que nos han hecho ver, uno, que no estamos solos, de que hay mucho, están todas las instituciones de educación superior que imparten estas carreras, están con la misma problemática, la Organización Mundial del Turismo está también a lo mismo, y todos los países del mundo están a lo mismo, o sea, con el tema de la pandemia, quién ingresa, cómo ingresa, cuáles son los paso a paso, qué es la vacuna, qué es la vacuna de refuerzo, cuántos días de ¿cómo se llama?, de cuarentena tienen que tener, en fin, la verdad es que ha sido bien... bien potente el trabajo que está haciendo la RIES, y nosotros trabajando también con la RIES en el marco de cualificación para el sector turismo, en la escuela, nosotros estamos participando en el marco de cualificación, estamos trabajando en el marco de cualificación del técnico profesional para el sector turismo, estamos trabajando también con la RIES y yo con la escuela. De ayer estamos trabajando en Transforma Turismo, uh-huh, para ofertar y poner, ¿no es cierto?, en oferta mundial el turismo gastronómico, un poco tomando las ideas, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho Perú, lo que ha hecho Colombia, lo que ha hecho otros países, para ver cómo ofrecemos nuestras preparaciones gastronómicas, potenciar, ¿no es cierto?, a través de la sustentabilidad y productos, digamos, zonales de proveedores que no estén más allá de 100 o 200 kilómetros de distancia del restaurante o del hotel, uh-huh, preparar gastronomía con esos productos. Así que la verdad es que la pega ha sido requete contra interesante, una nueva modalidad de trabajo, teletrabajo. Salís de la cama, te metí al baño, salís del baño, te metí a la habitación donde está tu dormitorio, oficina, pero ha sido bastante gratificante porque ha dado resultados, ¿te fijas? Así ha sido nuestra vida, sí, pues, en los últimos casi 2 años. Así es. Y la verdad es que caótico, yo creo, en un principio, sí, y yo siento que ya nos acostumbramos. El virus sigue ahí, por sí, lo tanto tenemos que normalizar de alguna manera esta situación. Efectivamente. Para los jóvenes, como tú lo mencionabas un rato, yo creo que ha sido duro también el tema, porque tú no solamente impartes la carrera de turismo y hotelería, sino que en la carrera de gastronomía hay mucho tema práctico. Mucho, mucho. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo enfrentaron? Uf, qué buena pregunta. No, bueno, cuando empezamos a fijarnos y empezamos a ver que no teníamos posibilidad de volver a los talleres de cocina, al taller del restaurante didáctico que tenemos en la escuela y a los talleres de habitación, ¿no es cierto? Tuvimos que hacer unas cápsulas, porque todo esto era a través de clases telepresentes. El telepresente significa que el profesor está ahí, el docente está ahí, ¿no es cierto? Y adelante una cámara en su computador y los estudiantes están siguiendo la clase sincrónicamente, o sea, claro, están ahí participando. Claro. Entonces, bueno, las papas se cortan de esta manera. Entonces había que tener cápsulas de cómo era el corte parmentier. Y este corte parmentier lo fuimos haciendo así como pelar los tomates, como hacer el corte de chiffonade, en fin. Y a la primera oportunidad de apertura del paso a paso, cuando pudimos volver a utilizar los talleres con todo el aforo, las mascarillas y todas las precauciones habidas y por haber, volvimos a las clases presenciales, volvimos a los talleres de cocina, volvimos al taller de restaurante didáctico, al taller de habitación, otra vez para volver a retomar, y pudimos cerrar nuestras actas de la escuela a principios de febrero de este año, las que venían de 2019, ¿no es cierto?, y las del 2020. Y este año ha sido bastante más fácil, porque como hemos tenido mucho más apertura, ha sido mucho menor el confinamiento. Hemos podido trabajar con ellos y ellos están felices de poder, por supuesto, hacer las clases teóricas y las clases prácticas, ¿no es cierto?, que claramente nuestras carreras son de alto contenido práctico. Es el fundamento un poco. Entonces, nos ha ido bien este año. Ya empezamos el tema de la rematrícula,
y la verdad es que vamos requete contra bien con toda esta pega que nos hemos mandado. Hemos aprendido muchísimo, digamos, qué significa trabajar así como encerrado. Ha habido un aprendizaje tremendamente importante. Bueno, no todo es malo en pandemia, no, Fernando. No, no. Algo bueno hay que rescatar de todo sí, esto, sí, ¿no? Por supuesto. Y aparte que estamos cumpliendo 57 años en AIEP. En agosto llegó nuestra nueva rectora, Loreto Ferrari, que nos está haciendo trabajar harto, pero estamos sacando adelante un montón de pegas. Estamos con temas, digamos, de vinculación con el medio bastante potentes, trabajando en varios programas, porque sabemos que somos un actor social para que los estudiantes tengan sus títulos profesionales y puedan salir a trabajar y brindar a nosotros la posibilidad de que sea una potencia laboral, digamos, que ayude al desarrollo del país. Por supuesto que sí, concuerdo. Los que hemos estudiado carreras de turismo sabemos que el rubro ha estado bastante mal, muy decaído, y bueno, tenemos que sacarlo adelante. Te quiero llevar de vuelta un poco a lo que es Achiga. Sabemos que Achiga apoyó a las pymes, a todos los empresarios gastronómicos durante la pandemia. Así es. Pero hoy, ¿qué se está haciendo? Hoy, cuando ya hemos pasado algunas etapas en donde tenemos reapertura, donde terminó el tema del toque de queda, en fin, hay más facilidad. A ver, todavía estamos con los aforos, todavía tenemos lugares donde pueden ingresar, ¿no es cierto?, con los pases de movilidad. Estamos dando ese tipo de apoyo de que no bajar los brazos. Estamos tratando de volver, ¿no es cierto?, a las preparaciones que en algún momento se ofertaron. No hemos dado cuenta de algún cambio, ¿no es cierto?, por parte del público que asiste. El público está yendo a restaurantes, está prefiriendo afuera. Bueno, estamos en una época propicia porque está entrando ya en primavera y ya luego verano, de manera que las terrazas cobran una relevancia importante. Y para entrar, ustedes bien saben, se necesita el pase de movilidad sí o sí. Los distanciamientos de mesa, ¿cómo se llama? La temperatura, el lavado de mano, la higienizada con alcohol, etc. Eso se mantiene. Lo que sí estamos haciendo es no, se ha armado. Mira, tenemos por lo menos tres o cuatro chats de Achiga, Achiga Norte, Achiga Sur, Achiga Centro, Achiga Directorio, y nos vamos ayudando los que necesitan ayuda para abastecimiento. Porque también hemos tenido un problema con la cadena de abastecimiento. Ese es un tema también. Sí, pues. Entonces, ¿a quién le compramos la centolla? Bueno, estaba mi amigo Luxich, ¿no es cierto?, Punta Arena, y ahora ¿a quién le compramos? ¿Se le acabaron la centolla? Entonces, bueno, y que no. Y hay una escasez tremenda. Y desafortunadamente hay escasez porque falta mano de obra, porque todavía están las ayudas de los IFE del gobierno. Entonces, hay gente que no quiere trabajar nomás. Están los retiros, que todavía están ahí, ¿no es cierto? Entonces, todavía estamos con problemas de la mano de obra, y esta mano de obra todavía va a permanecer, creo yo, en mi pensamiento, creo yo, que por lo menos hasta enero, mediados de enero de 2022, y hay que buscar, ¿no es cierto?, las maneras de cómo poder salir adelante y seguir trabajando. Y ahí es donde volvemos nuevamente y cobra mucha importancia los estudiantes de gastronomía, hotelería y turismo, no solamente de AIEP, sino que los otros, de las otras instituciones, ¿cierto?, para poder seguir avanzando, para que las empresas puedan seguir produciendo, porque la mano de obra está escaseando. Y necesitamos profesionalizar. Para eso estamos con el marco de cualificación técnico-profesional en turismo, para profesionalizar nuestra industria, para los que trabajen dentro de los restaurantes, en la hotelería y en el turismo, sean verdaderos profesionales que estén capacitados y tengan los conocimientos adquiridos y las competencias adquiridas para poder hacer un trabajo como corresponde. Bueno, hay que invitar entonces a todos los jóvenes que nos están viendo, bueno, y no tan jóvenes, si esta carrera no tiene edad. No, esta carrera no tiene edad. A que se inclinen por este tipo de carreras técnicas. Así es. Que de pronto son más cortas, sí, pero no necesariamente son menos que estar en una universidad. No pueden. Tremendas carreras en realidad que se imparten, bueno, no solamente en la escuela donde tú eres parte, sino que también en muchas escuelas. Así es. La carrera en general es un lindo rubro y tenemos que levantarlo. Y ahí es donde está el tema de la mano de obra hoy día, ahí es donde tenemos una real mano de obra. Exactamente, ahí es donde se justifica, donde el tema, ¿no es cierto?, de trabajar está, porque las posibilidades están. Se perdieron muchos locales, muchos establecimientos gastronómicos, muchas agencias de viaje, lamentablemente, pero se pueden volver a reactivar, ¿no es cierto?, con la posibilidad de hacer tu propio emprendimiento,
muchos de los que estaban trabajando en gastronomía y cuando vieron mermado que se cerraran muchas de las puertas de muchos de los restaurantes, partieron con su emprendimiento haciendo sus propias preparaciones, metiéndose al delivery, pudieron mantener de alguna manera sus ingresos para su familia. Pero de nuevo, falta mano de obra otra vez para reactivar. Imagínate que Chile tiene aproximadamente 65.000 establecimientos gastronómicos, debe tener 25 o 30.000 establecimientos turísticos. Me van a perdonar los de turismo, pero no me acuerdo cuántas agencias de viajes hay ni cuánto, pero hay muchas rutas turísticas. No te preocupes, hay muchas rutas turísticas. Hay muchas rutas turísticas que hay que volver a activar. Sí. Hay que volver a activar el turismo, ¿no es cierto? No tanto de grupo, sino que de nicho, de ir a lugares, ¿no es cierto?, patrimoniales, de ir a las casas en Chiloé, a convivir con las personas que están viviendo ahí, a comerse estos curantos preparados por ellos, hacer el milcao, los chapaleles, en fin, hay un montón de temas, digamos, que tienen que ver con la gastronomía y con el turismo. ¿Por eso qué piensas, perdona, acerca de eso? ¿El turismo en nicho es lo que se viene? Sí, yo creo que sí. ¿Coincides? Yo creo que sí, Galia, porque yo creo que todavía queda mucho tiempo por esperar para que este turismo abierto, donde se llenan los buses de 45 personas, yo creo que todavía falta, digamos, para que esto se dé. Yo creo que las van chiquititas, 17, 20 pasajeros, o el bus grande, pero digamos, asiento por medio. Distanciamiento físico, claro. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va un poco. Esa es mi percepción. Lo he conversado con la directora Andrea Wolleter y creo que coincidimos, digamos, que ese va a ser un poco la temática del turismo, cómo se va a venir. El turista internacional va a buscar eso también. Yo creo que las grandes concentraciones en los all inclusive, bueno, acá en Chile nosotros no tenemos muchos all inclusive, pero casi nada, pero yo creo que no va a ser la tendencia, por lo menos el próximo año no va a ser la tendencia, y esto va a tener que ir abriéndose de a poco hasta que exista la confianza del usuario de poder ingresar al restaurante, de poder ingresar al hotel como corresponde, que los hoteles vuelvan a tener otra vez el movimiento que necesitan, que las empresas hoteleras vuelvan otra vez a trabajar por sobre el 40% de ocupación, que ahí es donde empiezan a flotar, si no se destruyen, no sobreviven. Oye, en estos pocos minutos hemos hablado de mil cosas. Sí, yo estaba con susto, ¿eh? Porque me iba a poder hablar mucho. Sí, yo dije, sí, ahí el director me va a digeretear, no. Pero o sea, ha sido muy rico. Ha sido un placer, sí, Fernando, sí, como sí. Siempre, verte. Bueno, eres parte de la industria, por eso nos conocemos hace bastante tiempo. Y siempre un placer conversar contigo. Gracias, siempre amiga. Se aprende algo contigo. Muchas gracias. Muchas eres gracias. Un libro, no sé, eres importante. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por lo que acabas de decir. Y yo, lo que necesites tú, ¿no es cierto? El equipo que siempre está contigo, que me encanta, lo que necesiten, a vuestra disposición. Desde mi parada, digamos, desde la escuela, desde Achiga, desde la Ries, aportando y tratando de que esta industria nuestra, que el mundo del hospitality, donde tenemos que hacer que la gente viva sus experiencias de buena manera, sea un mundo mejor cada día. Te agradezco mucho tu buena disposición de haber venido a compartir con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. Por favor, no se separen nuestra sintonía. El alcohol y las drogas están detrás del 85% de los delitos en Chile y ocupamos los primeros lugares a nivel internacional en el consumo, especialmente menores, sin que el Estado se haga cargo de esta delicada situación como una política de Estado. En la ONG Rehabilitación y Esperanza, trabajamos para cambiar esta realidad y para ello, durante los últimos años, hemos capacitado a través del país a más de 270 dirigentes sociales como monitores en adicciones. A la vez, hemos apoyado la creación de 46 organizaciones rehabilitadoras. Participamos en seminarios y encuentros de capacitación. Hoy sumamos más de 170 organizaciones sociales con personería jurídica que participan en nuestra ONG, con quien colaboramos para apoyar personas vulnerables en el proceso de rehabilitación y reinserción social. Y que con la misma humildad que solicitó ayuda, vaya al encuentro y en la búsqueda del que realmente lo necesita. Esperamos concluir este año 2021 con la instalación
en una población vulnerable de la región metropolitana, del primer centro público gratuito en el trato de las adicciones. Por esta labor, recibimos distinciones a nivel nacional e internacional, pero no es suficiente. Hoy necesitamos de ti para completar la tarea y que esta sonrisa siga siendo una realidad. Envíanos tu aporte a los datos que aparecen en pantalla. Visítanos en www.rieconmigo.cl. De vuelta después de este pequeño corte comercial, y yo quiero contarles que Juntos se Puede se ha grabado siempre desde un lugar precioso, confortable, desde un salón extraordinario, y por supuesto vamos a hablar del hotel que nos ha recibido, que es Novo Hotel. Para ello les voy a presentar a mi invitada Fabiola Gutiérrez, gerente regional de ventas América Hispánica Sur de la cadena Accor. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida. Gracias, Galia. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo. La verdad que el gusto no es solo mío, sino que además el gusto ha sido poder hacer nuestro programa desde tu hotel, desde uno de los hoteles de la cadena Accor. Me gustaría que me contaras acerca justamente de la cadena, las marcas que tienen, no sé, todo lo que nos puedas contar acerca de eso. Sí, por supuesto. Bueno, Accor es una cadena francesa que tiene más de 400 hoteles en la región y tiene presencia en 110 países. En Chile, principalmente en Chile, tenemos 23 hoteles de diferentes marcas. Uh-huh. Y una de esas es justamente Novo Hotel, donde estamos en Novo Hotel Providencia. Ha sido un placer, la verdad, grabar acá. Nuestros invitados también han disfrutado de estas instalaciones, un lindo hotel, y no sabíamos que habían marcas asociadas. Yo, por lo menos, no tenía idea que habían marcas asociadas. ¿Esto va enfocado a distintos segmentos de público? Correcto. Accor tiene más de 40 marcas a nivel global, y en la región tenemos la presencia de 10 marcas. Te voy a mencionar algunas. Uh-huh. Tenemos la marca Sofitel, que está presente, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay. Los hoteles Pullman, Mercure, y tenemos una gama de hoteles económicos, que son los Ibis y los Ibis Budget. Claro, eso por lo general van a un público diferente, el viajero ese que va por poco tiempo. Así es. Mira, la verdad es que todas las marcas se ajustan a los diferentes tipos de viajeros, uh-huh, tanto hombres de negocio como gente que viaja por placer. Todas las instalaciones están adecuadas para los diferentes segmentos de mercado. Fabiola, todos sabemos la crisis mundial que ha habido con el tema del COVID. Mejor ni te digo, porque la verdad es que yo creo que la hotelería ha sido uno de los rubros más azotados que hay, el turismo en general. Así es. ¿Cómo han enfrentado ustedes esta crisis? Sí, mira, ha sido un periodo difícil en el que yo creo que toda la hotelería ha tenido que reinventarse. Y a pesar de que muchas áreas o muchos rubros fueron pesimistas y pensaron que tal vez la hotelería iba a morir, en los últimos meses hemos notado una reactivación que se ha mantenido constante en los últimos meses y que esperamos que continúe así hasta finales de este año y que empiece a reactivarse mucho más el próximo año. Cuando hablo de reinventarse, me refiero a crear, por ejemplo, nuevos productos, ¿no?, que se fueron ajustando a las nuevas necesidades de los viajeros y de los clientes en general. Como por ejemplo, uno de esos es el Room Office, que se implementó en todos los hoteles y que consiste en habilitar una habitación normal para un espacio de trabajo.
Entonces fue muy bien aceptado porque mucha gente que tenía que trabajar desde la casa, entonces tenía disponible este espacio para poder salir un poco de la casa y tener un espacio físico cómodo con buen acceso a internet y todas las facilidades para poder continuar trabajando. Una excelente iniciativa en todo caso. Yo no sé si, yo creo que capaz ustedes fueron pioneros en eso, porque la verdad es que esto de estar con el teletrabajo en la misma casa era una locura. O sea, así es. De todas maneras, para una persona que se mantiene en el trabajo, el hombre, uh-huh. la mujer de negocio, es de vital importancia, yo creo, cambiar de ambiente, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, como te hablaba de esta reactivación que notamos, estamos teniendo mejores ocupaciones. Uno de los segmentos que se está reactivando fuertemente es el turismo nacional. La gente, después de tantos meses, tiene muchas ganas de salir, de viajar. Y paralelo a eso, estamos teniendo también una reactivación de los eventos. Eso es importante. También te quería preguntar, seguramente ustedes en tiempos normales, el receptivo para ustedes, bueno, receptivo significa el turista que llega a nuestro país, era parte importante, ¿no?, de la venta de los hoteles en general, ¿no? Sí, sin duda. Tanto el receptivo que viene por turismo como el receptivo corporativo, ¿no? Porque Santiago tiene mucho movimiento corporativo, pero se vio compensado con un corporativo nacional que fue surgiendo, claro, en el transcurso de estos últimos meses, y ese turismo nacional. Sí, además que las empresas están tomando también la decisión hoy día de sacar a sus vendedores, volver un poco a esa normalidad que teníamos antes, y este tránsito, ¿no?, de pasajero nacional, como dices tú, que se desplaza por todo el país. Así es. Tenemos hoteles a lo largo de todo el país, así que ahí es donde tuvimos la oportunidad de ver que esta reactivación, no, digamos, no solo fue en Santiago, ¿no?, sino también en regiones. También en regiones, sí. Me hablaste de varios hoteles a nivel de país. Sí, tenemos hoteles en el norte, en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Calama. Tenemos hoteles en la quinta región y también en el sur, hasta Puerto Montt. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya sabe nuestro público que se pueden desplazar por todo Chile a través de la cadena. Así es. El tema de los eventos, que también es un tremendo ingreso para los hoteles en tiempos normales, se detuvo con el tema de la pandemia y todo el tema de los aforos. ¿Hoy día tú sientes que eso está resurgiendo? Está. Te puedo decir que esto está repuntando desde hace un par de meses, uh-huh. no antes, cuidando mucho los aforos, adaptándonos mucho a todos los protocolos de seguridad, que eso también da confianza a los clientes. Así que sí, estamos teniendo una reactivación de todo tipo de eventos, celebraciones pequeñas, familiares, digamos, pequeñas reuniones. Las empresas y cuentas corporativas que durante el año no pudieron hacer eventos, ahora están terminando el año con reuniones de directorio, con reuniones de sus equipos de venta, etcétera. ¡Qué bueno! Bueno, nosotros acá hemos disfrutado de las instalaciones de Novo Hotel. Nos parece un hotel tremendamente confortable. Yo siento que la reactivación en el tema MICE también respecto a los hoteles es importante. Hemos disfrutado de estos salones. Acá hay varias salas de reuniones en esta dirección. En Santiago en general tenemos opciones para hacer distinto tipo de eventos. Estoy hablando desde un matrimonio quizá. Sí, tenemos lindas instalaciones. Bueno, acá tú ya conoces los salones de Novo Hotel Providencia. Tenemos muy lindas salas también en Pullman Vitacura, en Novo Hotel Las Condes, en Novo Hotel Vitacura. Y además aprovecho de contarte que estos hoteles se remodelaron durante la pandemia. Ah, ya. ¿Sí? Eso es muy bueno, haber aprovechado esa instancia. No todos lo hicieron. No todos, pero así que fuimos afortunados. Pudimos remodelar Pullman Vitacura, Pullman El Bosque y Novo Hotel Las Condes. Así que estamos con lindas instalaciones para todo tipo de eventos. Buenísimo. ¿Y
si una empresa en este minuto quiere hacer un evento, ¿cómo lo hacen para contactarlo? Bueno, pueden hacerlo a través de la página web de cada uno de los hoteles. Nuestra página principal es all.accor.com, pero también pueden dirigirse a cada uno de los hoteles. Tenemos un equipo de ventas en cada uno de los hoteles. Sí, bueno, me imagino. Así que ahí a contactar a, no solamente a Novo Hotel, sino que a todas las marcas que tiene, con que cuenta la cadena. Uh-huh. Y por supuesto el evento, que yo creo que hoy día es fundamental, cuidando los aforos. Ustedes con el tema de los protocolos, uh-huh, ¿Cómo se han visto enfrentados a eso? ¿Cómo lo han solucionado? ¿Qué sí, se está haciendo? Mira, Accor fue muy, muy cuidadoso en implementar todos los protocolos necesarios. Nuestro programa se llama All Safe y ha sido implementado a nivel global. Y eso ha dado mucha seguridad a todos los clientes, huéspedes y eso también ha ayudado mucho a mantener una buena ocupación en la medida que la hotelería fue reactivándose, dar esa confianza y seguridad a los clientes. Por supuesto que sí. ¿Tú crees que las promociones hoy día juegan un papel importante para atraer clientela? Sí, siempre. Siempre las promociones han sido atractivas y estamos también muy pendientes de eso, de sacar buenas ofertas, promociones dirigidos a los diferentes segmentos de mercado y dependiendo de cada una de las ciudades. Yo supe por ahí, no sé si tú me podrás confirmar o no, que hay una alianza, una nueva alianza con una caja de compensación. Sí, tenemos una linda alianza con la caja La Araucana, sí, donde todos sus afiliados tienen muy buenos beneficios, así que estamos haciendo mucho hincapié en eso. Y la verdad que este tipo de alianzas también trae muy buenos resultados y ayuda a captar nuevos clientes y también que la Caja La Araucana pueda dar excelentes beneficios a sus afiliados. Bueno, yo Fabiola te presenté recién y no hablé de tu experiencia. Sé que eres hotelera de corazón. Sí. Muy apasionada con el tema. Los que hemos trabajado en este rubro lo somos. Más allá del cargo que hoy día tienes, más allá de la cadena a quien representas, tu mirada, tu visión como hotelera, como turismo, ¿qué crees tú que se viene? ¿Cómo se viene? ¿Podemos mirar positivamente en el mediano plazo? Sí, sin duda. Creo que podemos mirar de manera positiva, principalmente por lo que hemos estado viviendo este último trimestre. Uh-huh. Se ha notado una reactivación importante, como te decía, no solamente del turismo nacional, sino que del segmento corporativo. Ahora abrimos fronteras el 1 de noviembre y uh-huh, eso va a ayudar a que esto siga para adelante. Y por otro lado, también hemos notado que los hombres de negocio se han dado cuenta de que, a pesar de que pueden hacer muchas reuniones de manera online o virtual, es mucho más factible cerrar un negocio de manera presencial. Eso es un buen punto. La sí, verdad es que hemos perdido en esta pandemia, con esta pandemia, esto del estar frente a otra persona, de poder, bueno, estrechar una mano, que ya es difícil hacerlo, sí, pero poder cerrar un negocio, como dices tú, es imprescindible, ¿no? Sí, sí, y todas estas herramientas virtuales sin duda han apoyado mucho, han ayudado, pero el contacto físico es totalmente distinto. Eso no tiene precio. No así tiene es, precio, literal, para cerrar un negocio. No tiene precio poder estar frente a otra persona y además, en el caso de ustedes, como hoteles, poder mostrar tus dependencias. Por supuesto, eso es lo más importante. Sí, venir a ver este hotel, conocer estos salones, ver tu restaurante. Probar la comida. Eso, la comida. El servicio. Sí, el servicio es fundamental. Sí. Entonces, bueno, sin duda, la hotelería se ha visto tremendamente afectada, pero ahí tenemos un trabajo importante que hacer nosotros los chilenos, hablando del tema del turismo nacional, que es también incentivarnos un poquito más a viajar, porque definitivamente hay mucha oferta en el extranjero,
siempre la hay, sí. Pero lo importante hoy día es poder ayudarnos a nosotros mismos. Correcto. Y el turismo doméstico hoy día es el que está haciendo que los hoteles vuelvan a repuntar. Así es. Y nosotros te queremos agradecer, no solo yo, sino que el equipo del programa, por habernos recibido en tu casa. Esta es la casa de ustedes. Así es. Nosotros nos hemos sentido tremendamente acogidos, nos han tratado como reyes. Qué bueno. Como se dice. Y la verdad es que solo agradecer la hospitalidad, la cordialidad, la amabilidad. Tienes un equipo de lujo. Así es. Sí, estamos orgullosos del equipo que tenemos y gracias por elegirnos y por estar acá. Gracias a ustedes. Nos elegimos, quizá voy a decirlo, sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Y nos hemos encontrado con esto, con esta cordialidad, con esta maravilla de hotel. Así que solo agradecerte, Fabiola, a ti y a tu equipo por estar con nosotros y por ser parte de nuestro programa. Gracias, el gusto ha sido mío. Esperamos volver a tenerte pronto. Así espero, será un placer. Para nosotros también. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. El alcohol y las drogas están detrás del 85% de los delitos en Chile y ocupamos los primeros lugares a nivel internacional en el consumo, especialmente menores, sin que el Estado se haga cargo de esta delicada situación como una política de Estado. En la ONG Rehabilitación y Esperanza, trabajamos para cambiar esta realidad y para ello, durante los últimos años, hemos capacitado a través del país a más de 270 dirigentes sociales como monitores en adicciones. A la vez, hemos apoyado la creación de 46 organizaciones rehabilitadoras. Participamos en seminarios y encuentros de capacitación. Hoy sumamos más de 170 organizaciones sociales con personería jurídica que participan en nuestra ONG, con quien colaboramos para apoyar personas vulnerables en el proceso de rehabilitación y reinserción social. Y que con la misma humildad que solicitó ayuda, vaya al encuentro y en la búsqueda del que realmente lo necesita. Esperamos concluir este año 2021 con la instalación, en una población vulnerable de la región metropolitana, del primer centro público gratuito en el trato de las adicciones. Por esta labor, recibimos distinciones a nivel nacional e internacional, pero no es suficiente. Hoy necesitamos de ti para completar la tarea y que esta sonrisa siga siendo una realidad. Envíanos tu aporte a los datos que aparecen en pantalla. Visítanos en www.rieconmigo.cl. Después de esta pausa comercial y agradecerle la sintonía, pues, que esté aquí con nosotros, porque tenemos grandes conversaciones siempre y en este minuto especialmente, junto a la persona que me acompaña, que es la señora Amaranta Silva, terapeuta bioenergética y docente universitaria. ¿Cómo estás, Amaranta? Muy bien, Galia, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a todos los que nos están viendo. Gracias a ti por venir. Porque tú manejas temas que son de mucho interés. Entonces, sí. La verdad es que tenemos hartas ganas de conversar contigo, sobre todo con la crisis que hoy día están viviendo los menores, sobre todo. Hemos tenido encierro durante mucho tiempo y sentimos que es un tema. ¿Cómo lo han podido experimentar los niños, los adolescentes? ¿Ha sido duro? Ha sido durísimo y esto parte desde una base que tiene que ver con quiénes somos, con cómo nos vamos desarrollando. Parte mucho también del cómo nos validamos. En general, antes de la pandemia, nos validamos mucho entre nosotros, entre nuestros pares. De hecho, la búsqueda de identidad está justamente en mirar lo que hacen nuestros pares para sentirnos a gusto, ¿no? Y es así como se arman estas tribus, como se arman los grupos, cómo se sectorizan en el curso, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia.
se nota al tiro quiénes son de acá, quiénes son de acá, este grupo es más tranquilo o este es más desordenado, y empieza la validación. El encierro trajo mucho el tema de la adicción, por ejemplo, al tablet, al teléfono, a distintas cosas que tienen que ver con la tecnología. Y el contacto también se hace a través del WhatsApp, del Instagram y de distintas redes. Y eso ha traído, yo creo, que una gran consecuencia. Yo también lo creo. Yo creo que todas las mamás que están viendo el programa, bueno, no solamente las mamás, pero principalmente nosotras, estamos muy preocupadas con el tema este de la tablet, del celular. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Cómo se enfrenta esto con el niño? Porque no es un tema fácil de repente quitarle a un niño un celular. Yo creo que el tema no pasa por quitárselo. Yo creo que el tema pasa más bien por generar como conciencia de lo que el niño o la niña es. Uh-huh. En el sentido de que ¿cuál es lo que mueve al niño? Por ejemplo, un adulto o un niño o un ser humano en general sano no es el que no le pasan cosas, es el que sabe expresar lo que le pasa. A través de la expresión podemos identificar aquellas cosas que nos hacen mal en el fondo y podemos trabajarlas. Es como un enemigo oculto, uh-huh. Es como la pena, el miedo. Fíjate que hay un estudio de la UNICEF recién lanzado que habla y sondeó todo este cuadro entre los adolescentes y los niños en general. Fue un estudio entre los niños de 12 a 29 años, que ya no son tan niños, pero se hizo este estudio, digamos. Y lo que más arrojó es que más del 30% tiene ansiedad, más del 20% cae en depresión. Entonces, ¿por qué? Por la soledad. Fíjate tú, Galia, que es súper interesante ver cómo es el mundo de las comunicaciones hoy en día. Solo te escriben cuando necesitan algo. Ya no existe ese hola, ese compartir. Lo que pasaba en las antiguas generaciones, que si tú necesitabas algo de alguien, tú ibas a la casa de ese alguien, o solamente ibas a compartir. Hoy no, hoy es un canje, es un trance. Solo es eso. Si te hablan por WhatsApp, por ejemplo, tú puedes hacer la prueba y decir, por ejemplo, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y la persona queda esperando, ¿qué quiere? ¿Te fijas? Como no hay solo el saludo. ¿Qué se puede hacer entonces a tu pregunta? Es importante generar conciencia de lo que les pasa, de cómo les está pasando, de que ellos son dueños del espacio en el que están viviendo. Yo siempre les digo a mis pacientes, por ejemplo, esto es toda la vida que tienen y has vivido solo esto. De ti depende, en el fondo, cómo quieres elegir vivir con tus decisiones, como por ejemplo, ¿cómo te gustaría verte en 10 años más? ¿Qué pasa, hijo, hija, para usted, mamá, que está en la casa, o usted, papá? Si estás con el teléfono todo el día, ¿cómo vas a crecer? Si tú crees que solo eso te va a alimentar, ¿cómo te vas desarrollando? ¿Cómo va evolucionando tu ser tanto interno como externo? Porque, por ejemplo, los profesores decían, mirando algunos estudios, porque se han levantado muchos estudios, porque es un gran tema, algunos profesores decían que en la vuelta a la presencialidad los niños no hablan, no conversan entre ellos. Entonces es algo súper grave, porque quedaron con este miedo, con esta inseguridad y del cómo van compartiendo. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es poder generar conciencia respecto a cómo están y a lo que están haciendo, y a que esto de ahora es la alimentación para quienes van a ser en el futuro. Trabajar con las ansiedades, que tiene que ver con lo mismo, no preocuparse, sino ocuparse en actividades. Otra de las cosas que te baja la depresión, la ansiedad, es el establecer rutinas, y que esas rutinas en el fondo no sean impuestas, sino sean a través de la conciencia. A ver, hijo, hija, ¿qué necesitas tú para estar bien? Entonces, mira, mamá, necesito comer, necesito ir a mis actividades. Entonces, que ellos en el fondo vayan estableciendo autohorarios. Y esto no es impuesto, ese es el secreto. Entonces no tienes que estar supervisando todo el rato lo que están haciendo o lo que no, porque ellos mismos lo construyeron. Por lo tanto, ellos mismos lo deberían respetar. Oye, esto es demasiado interesante. Yo me lo tomo muy en lo personal porque soy mamá de dos adolescentes. Estoy segura de que muchas mamás me están viendo y concuerdas conmigo. qué difícil lograr eso, porque yo te digo, les digo mil veces lo mismo, pero no obtengo ese resultado. Me cuesta mucho. No sé de repente cuáles son las herramientas que tengo que utilizar. Bueno, ahora estoy aprendiendo de ti.
pero de verdad que se hace cuesta arriba luchar sí. con esto. O sea, a mí me pasa hasta el punto que de pronto puedo llamar a uno de ellos y me contesta por el WhatsApp. ¿Qué? Entonces, ahí de pronto cuando tú te pones en alerta y dices, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Pero ¿qué estoy haciendo mal? Lo que es traspasado desde los adultos. En ese momento que te responde ¿qué? Por el WhatsApp, tú lo llamas y le dices, hijo, ¿sabes qué? Si hay algo, la pandemia que nos ha servido es para valorar a quién tenemos al frente. Es para valorar lo que tú estás sintiendo, lo que yo estoy sintiendo. De repente el error también está en nosotros. Yo también tengo un hijo adolescente. ¡Qué difícil! Y muy difícil. Aborrecente. Aborrecente, dicen que es ahora. Así es. Sí, y no, fíjate, es broma. Tú que de repente, creo que, por decirlo de alguna forma, la mano no está en la imposición. Yo creo que, como dicen ellos, la mano está... o la forma está en más bien llegar a consensos y acuerdos. Llegando a consensos y acuerdos, ellos pueden respetar porque desde ellos nace. Pero si tú se los impones, te pongo dos cosas. Aquí es súper importante la forma, Galia, porque son adolescentes que han estado reprimidos mucho tiempo. Sí. Entonces, a la mínima gota es como aprender, explota. Una llama. Sí. Exactamente. Uf. Entonces, una de las cosas importantes es, por ejemplo, decirles, ok, hijo, ¿puedes venir? Sí. Y van a venir así, como aletargado. Claro. Y así como, ¿qué pasa? Con ese tono como muy, que casi que a uno le da así como dice, no, ¿cómo? Bueno, el punto es que en el momento en que llega, explicarle, hijo, te amo, hija, te amo. ¿Tú crees que está bien que lleguemos a comunicarnos por WhatsApp? A menos que sea algo, pero podemos evitarlo, ¿te parece? Entonces, es desde el niño, y eso ya estás creando conciencia, porque al decirle eso, él te está viendo, y está viendo que a lo mejor tú estás sintiendo algo, o te estás sintiendo afectada por esta contestación. Distinto es, en la misma situación, si tú le dices, oye, ¿cómo se te ocurre contestarme por WhatsApp? ¿Quién crees que soy yo? Y ahí vas a tener una pésima respuesta. Me asalta una duda, que tiene una duda existencial, es mía. Antes, nuestros papás funcionaban así. Oye, ¿pero qué significa esto? Y el latigazo y el correazo. Existían antes. ¿Será que no nos dábamos cuenta que teníamos estos mismos problemas o definitivamente las generaciones han cambiado? Las generaciones han cambiado muchísimo y en no mucho, ¿ah? Yo diría que en 30 años estamos hablando de una situación totalmente distinta, de cómo nos relacionamos, de cómo vivimos. Y tocaste un tema súper importante, Galia, porque hay una confusión de roles hoy en día. Total. Y es súper importante establecer, insisto, siempre en consenso con ellos, explicándoles, mira, yo soy tu mamá, tú eres el hijo, si no, si quieres yo te paso mis responsabilidades y tú me das las tuyas. Pero tiene que ver con el poder consensuar y conversar frente al desarrollo de cómo funcionan los roles. Y de eso sería bueno, por ejemplo, los domingos o en algún momento juntarnos en la casa y establecer estos acuerdos. Porque de esa forma, insisto, se genera conciencia. Y al generar conciencia salimos de esta automatización en la que estamos todo el tiempo, ¿no? Hoy en día vemos pocas familias que comen en la mesa. Mm. En general se da mucho el tema de las bandejitas para la pieza. Y entonces, ¿cuáles son las instancias en que yo veo cómo está esta situación o veo esta otra? Nosotras, las mujeres que hoy en día casi todas trabajamos, llegamos a la casa cansadas. Entonces, de repente, ¿qué estamos dejando de ver por este cansancio o qué sé yo? Entonces, de repente, programarnos con un día a la semana en que todos sepamos y sentarnos a conversar. No tiene por qué ser una reunión como formal, no. Podemos comprar un heladito, podemos comprar frutas. Podemos incluso tomarnos un juguito y conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha pasado esta semana? Y eso va generando también un tema que se va evitando la soledad. Porque la soledad te lleva después a la adicción de estar ahí todo el día porque aquí me escuchan, porque aquí me responden. En cambio, aquí en mi casa no pasa nada, puro me retan. Hemos hablado de adicciones en otros capítulos y esto sí. Es una más. Súper disfrazada, pero es una adicción total. Fíjate que de alguna forma uno siempre trabaja las adicciones como causa y en general es consecuencia. La ansiedad es consecuencia,
La adicción es consecuencia. La droga es consecuencia. La causa real está en el miedo, en la inseguridad, en la falta de validación y también en cómo me paro en la vida, quién soy, qué necesito. Hoy en día, como se está manejando, tenemos un tema político, tenemos un tema económico, tenemos muchos temas alrededor. Entonces, ¿esto cómo lo toman los jóvenes? No quiero crecer. No quiero crecer y enfrentarme a esto que está pasando. Entonces, son varios temas. Antes nosotras, en nuestra generación, lo que soy mucho más joven que tú. Eso es lo que tú dices. Broma, broma, broma. Teníamos la ley del miedo, porque era el terror. Yo me acuerdo que mi papá era la mirada y listo. Había una normalización de los roles jerárquicos sin que se dijera. Clarísima. Clarísima, y era absolutamente callado. Entonces era como se establecían las cosas. Hoy no. Hoy es muy común ver en el supermercado o ver en la misma consulta cómo los niños le hablan a la madre o al padre de par a par. Pero Amaranta, ¿en qué minuto fue que perdimos también ese lugar? ¿En qué minuto perdimos este rol? Yo creo que la tecnología ha influido mucho en eso. Y creo también lo que te decía delante, la comunicación actualmente es de canje, no es de comunicación. A ti misma, ¿qué pasa, Galia, si te manda alguien un día, hola Galia, ¿cómo estás? Que tengas un lindo día. Bueno, sorprende. Sorprende. Gratamente. Pero no debería sorprendernos, debería ser lo normal. Sí. Sin embargo, hoy no se establece ese tipo de comunicación, sino más bien es todo lo contrario, es todo el tiempo canje. Hola, buenos días. ¿Podrías...? O viene siempre como lo de después, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha perdido es eso, es el vernos, es el... Siento que también vivimos en una sociedad... Individualista. Totalmente individualista. Sí. Y vivimos en un país donde tenemos esta cultura. Así es. De que viene, como dices tú, la petición detrás. No estamos acostumbrados a esa amabilidad que de pronto uno ve en otras culturas, que es buenos días, buenas tardes, que te vaya bien. No sé, el vendedor ambulante no le compraste nada, pero te da las gracias igual. Pero eso tú no lo ves solamente a nivel de las comunicaciones, lo ves en la calle, manejando. Que te tiran el auto encima, que si alcanzas a pasar con la luz roja, igual pasas. Lo ves en el tipo de delincuencia que estamos teniendo. Lo ves en todo como nivel. Entonces no es solo una cosa que se dé en el nivel de la adolescencia. Y Amaranta, cuéntame un poco, estamos hablando de adolescentes que se comunican de una u otra manera. ¿Qué pasa con los niños más pequeños? Los niños más pequeños, lo que están recibiendo, lo que están mirando, es justamente el miedo, la inseguridad, la inestabilidad. Por lo tanto, una de las cosas que necesitan papá, mamá en la casa, que uno les explique un poco, que uno también puede tener susto, que uno también puede tener miedo, cosa de que ellos no se sientan como solos ni tengan que ocultar estas emociones. Creo que de todo lo que he dicho, lo más importante es expresar siempre las emociones. Expresar, buscar cómo. Estamos viendo muchos casos de Asperger, muchos casos de autismo, muchos casos de hiperactividad. Entonces, ¿por qué? Porque hay una represión muy grande en la casa. Y el encierro ha hecho que esto se triplique. Las mamás no están dando abasto con los niños, por lo tanto, lo único que hacen es reprimir, reprimir, reprimir. Y llegan al colegio y en el colegio te dicen, lleve a su hijo al neurólogo porque no lo estamos soportando. Es que pasa que ocurre también que los papás estamos súper estresados con el tema. Entonces, esto es una cadena de situaciones. Los papás, ni hablar de los profesores. Absolutamente sí, porque aparte de eso tienen la carga administrativa. Y el que ahora no pueden ver, no pueden dejar que los niños compartan, no pueden ver que estén comiendo, que no se saque la mascarilla. Son muchos temas y es una cadena, como bien lo dijiste. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy día? Bueno, todos esperamos que algún día esta pandemia se termine. Todos. Supongamos que en algún minuto volvemos a la normalidad o casi a la normalidad. ¿Cómo preparamos a nuestros jóvenes, a los niños? Yo te diría que es una nueva realidad, Galia. Yo creo que la normalidad ya no existe. No. Estamos todos los días, yo creo que construyendo una nueva normalidad. Una de las cosas que creo que es muy importante, bueno, como haciendo un resumen de lo que he dicho, establecer los roles. Dentro de ese establecimiento de roles, el poder efectivamente consensuar.
que no sea por imposición, porque son tantos los tiempos y las actividades que se están manejando hoy en la casa, que si estoy todo el día desgastada en mi trabajo o entregando en mi trabajo, no es la idea que llegue a la casa a desgastarme y que esté siempre supervisando. Entonces, el tema de los consensos, que es muy importante. Y luego, el cómo manejo yo como adulto mis emociones para ver qué le estoy traspasando a mi hijo, a mi hija. El cómo yo comento esto, el cómo no te hace más débil ser una mamá y decirle, sabes, hijo, estoy tan cansada, podemos acostarnos un ratito, te quedas 5 minutitos conmigo, yo lo hago con mi hijo. De repente te quedas 5 minutitos conmigo sin decir nada. A lo mejor son 5 minutitos en que este acurruco y este, porque también es un tipo de comunicación, recordemos que el cuerpo siempre está hablando, se va a basar más que nada en los afectos, en las emociones, que es lo que se ha perdido. Tenemos que volver a recuperar el tema de la piel, del tocarnos, del sentirte, del mirarte los ojitos. Estás cansada, Galia, tus ojitos, qué sé yo. Eso lo hemos perdido. Es como que hoy no nos miramos, no nos vemos. No, y además, piensa tú que hoy es todo lo contrario. O sea, no toques, no te acerques. No, imagínate. El tema de la represión viene desde la casa, desde el colegio, desde donde yo esté. Y en la calle hoy también. Porque tienes que andar con la mascarilla, porque te da miedo que acercarte a mucha gente. Entonces la represión está como bombardeándonos por todos lados. Entonces lo importante yo creo que es mantener nuestros afectos. Si hay un ser humano sano, es un ser humano que tiene la capacidad de amar y de sentirse amado. Creo que eso es lo más importante. Lindo mensaje. Mira, podríamos conversar horas y horas. Yo creo que este tema es increíblemente interesante y profundo. Además, así y nos toca a todos. Lamentablemente, por tiempo, no podemos continuar, pero la verdad es que sí, un placer tenerte en el programa. Un placer para mí. Muchas gracias. Y muchas bendiciones. Te voy a pedir que me acompañe entonces a despedir el programa, porque este capítulo ya se terminó. La verdad es que se nos pasa volando el tiempo. Juntos se puede, ha sido un espacio de conversación, de gratas conversaciones. Estamos súper agradecidos de la sintonía que nos dan semana a semana y por supuesto de que nos sigan en nuestras redes sociales, que ahí están apareciendo. Así que les mando un besito grande y los espero en 7 días más. Cuídense mucho.